Hola, deja que te eche una mano con algunos tipos de filtraciones en tus acuarios para que no te líes. ¿Y quién soy yo? Pues soy un profesional de los acuarios. Soy técnico superior acuícola y esto es parte de mi trabajo. No es que mi primo, no es que mi vecino. Todo lo que digo aquí está fundamentado en la ciencia, en hechos prácticos y con biografía demostrada. Ahora que he espantado a los todólogos, vamos con el vídeo, que es lo realmente importante. La típica esponja que tú colocas en tu acuario se conoce como filtración física o mecánica. La única función de esta esponja es quitar las partículas en suspensión dentro de tu columna de agua. Puedes colocar varias esponjas en función de su granulometría. A más pequeña es la granulometría, más pequeñas serán las partículas en suspensión que podrás pillar del agua. Por ejemplo, en el tipo de esponja que estás viendo ahora mismo en el vídeo, el agua debería ir desde la azul hasta la blanca. Simplemente porque el azul no es capaz de atrapar partículas pequeñas y la blanca sí. A mí en lo personal me gusta usar perlón, porque atrapa partículas muy muy pequeñas, el agua sale prácticamente cristalina. Hay gente que lo lava y lo vuelve a usar, esto es realmente barato y yo, si se satura, lo tiro y pongo uno nuevo. Resumen, normalmente la filtración de esponja es la filtración física o mecánica. Ahora vamos con la filtración biológica, que es posiblemente donde falla la mayoría y de las más importantes en el acuario. Si tienes un acuario y no sabes lo que es el proceso de ciclado, ve a Google rápido. El ciclado del acuario consiste en crear una comunidad bacteriana lo suficientemente fuerte para que éstas absorban parte de la toxicidad que puedes generar tú en el agua con tus peces. Estas bacterias se conocen como Nitrobacter o Nitrosoma, pero eso es para un vídeo más detallado y de más avanzado. ¿Cómo consigo yo estas bacterias? Fácil, las bacterias están en el aire y en el agua. Solo tienes que proporcionar unas casitas cómodas para que éstas se alberguen ahí. Posiblemente conoces este tipo de canutillos que aumentan la superficie y así hay más espacio y disponibilidad para que las bacterias se asienten en esos pequeños huequitos que ves ahí. Todo esto tarda un tiempo. No, pero es que yo no hago nada de esto. Vale, tú crías guppies y vivirían en el váter. Pero por ejemplo, te reto a meter discos sin ciclar un acuario. Estas bacterias lo que hacen es descomponer los compuestos más tóxicos del acuario, amonio y amoníaco, en nitritos y nitratos, que son compuestos menos tóxicos y estos pueden ser a su vez absorbidos por las plantas. ¿Puedo acelerar este proceso? Sí, si alguien por ejemplo te pasa piedritas de su acuario que ya tienen una comunidad bacteriana sentada ahí. Quedaría la filtración química, pero con esto deberías escapar. ¡Saludos!